Yes. Bienvenidos a todos a Santuario Heart, corazón en inglés y también un acrónimo que describe el centro del trabajo que estamos haciendo, sanando trauma etnorracial. Soy Evelyn Cruz, directora de Esperanza en Centro Hispano del Condado de Dane. Soy originaria de Puerto Rico, la tierra de los taínos, y los acompaño hoy desde la tierra ancestral del pueblo Ho-Chunk, que llamaban T-Job y que ahora conocemos como Madison, Wisconsin. Codirijo una iniciativa para apoyar el bienestar de nuestra comunidad con la única y fantástica doctora Lisa Ramírez Tegui, quien ahora se encuentra en Portland, Oregon. Santuario Heart es una colaboración entre Esperanza y Despertar del Camino Sagrado, una iniciativa que busca honrar e integrar la sabiduría ancestral, centrando los saberes de abuelas y abuelos en Latinoamérica, que nos ayuden a promover una cosmovisión y práctica holística de bienestar, colaboración y transformación crítica de nuestros modelos de salud y salud mental. Ana Paula es originaria de Brasil, psicóloga, investigadora y practicante de medicina ancestral. Ana Paula, te cedo la palabra con muchísimo gusto y agradecimiento por el espacio que nos ofrecen. Ups, ahora pueden escucharme. Gracias, Evelyn. Muchísimas gracias. Estamos súper felices aquí de poder tener este espacito de Santuario Heart una vez más. Y en la semana pasada, la otra Santuario Heart, contamos que esto fue la sesión, esta va a ser la sesión 23 de todos los Santuario Hearts. Entonces, si ustedes también quieren ver las grabaciones de las otras sesiones, tenemos disponible. Y yo quiero agradecer inmensamente a Esperanza en el Centro Hispano, porque con estas colaboraciones nosotros podemos ofrecer este espacio gratuito a la comunidad, ¿no? Abierto a tener reciprocidad para los abuelos que van a hablar y poder compartir esos conocimientos de una manera que sea más accesible a las comunidades, ¿no? Y el Santuario Heart empezó bien chiquitico. Y está súper lindo que ahora hay personas de todos los cuatro rumbos que están presentes, ¿no? Entonces, estamos súper felices de tener a abuela Gisela Mora el día de hoy, hablando de un tema que es súper profundo y súper necesario y indo más allá de la fragmentación y la pelea, vamos a decir así, de entre el hombre y la mujer, pero hablando del masculino y femenino, ¿no? Como energía complementaria. Y si nosotros no profundizamos este tema y hacemos cambios personales y comunitarios colectivos acerca de esta interconexión entre la energía femenina y masculina en nuestras vidas, vamos a continuar perpetuando estas energías que están destructivas, ¿no? O no vamos a estar adentro de nosotros conectado en este potencial de vida que somos los seres humanos. Entonces, en este momento en la historia de la humanidad es súper importante este tema y por eso escogemos este tema también como parte del tema más grande de este año, que es el tema de la cultura de la unidad. Entonces, nosotros podemos hablar de muchas cosas adentro del tema de la unidad. Pero si no enfocamos o profundizamos el tema de la interconexión y el movimiento energético también del masculino y femenino de manera saludable, no podemos hablar de unidad, es mi opinión personal. Entonces, quiero invitar a Alejandro Cerda, que también va a compartir unas palabritas. Alejandro es cofundador y también apoya en el proyecto del Despertar del Camino Sagrado. Para poder compartir unas palabritas y hacer un puente entre la sesión pasada, porque esa es una serie de tres sesiones. Tuvimos una sesión pasada, algunos de ustedes estaban ahí. Vamos a tener la sesión de hoy, que estamos hablando del tema de la violencia oculta, cómo identificar, cómo sanarla. Y la próxima sesión en noviembre, el 8 de noviembre, vamos a regresar con la abuela Gisela Mora, para poder hablar entonces cómo sanamos, cómo cambiamos, qué podemos hacer, ¿no? Para mover hasta la unidad. Ale, te doy la palabra para que pueda hablar, hacer esta chacana, este puente de la sesión pasada para esta sesión. Y después yo voy a presentar a la abuela y podemos profundizar en el tema. Entonces, ve. Bueno, saludo a sus corazones. Muchas gracias por estar aquí. Siempre es una alegría.
Yo me he dedicado a estudiar antropología y la antropología me ha llevado a investigar, ¿no? La profunda, el profundo corazón que tiene un ser humano en la expresión de la cultura, específicamente en las culturas prehispánicas en el sur del continente. Y esto me ha llevado, hago esta reflexión como una pequeña introducción, me ha llevado a través de investigar el origen del cacao ritual, ceremonial y espiritual, me ha llevado a poder experimentar que todas las primeras culturas matrices, las culturas, ¿no?, que dieron origen a culturas posteriores fueron culturas matrísticas, ¿sí? Y hago una diferencia con matriarcal, ¿no? Matriarcal es la parte que participa del patriarcado de la mujer. Esto lo definió muy, muy pedagógicamente Humberto Maturana, un premio Nobel, perdón, Premio Nacional de Ciencias chileno, biólogo, que abrió el debate sobre, ¿no?, la biología del amor y la cultura matrística, ¿no? Cómo las primeras culturas que hubieron en la humanidad estuvieron lideradas por mujeres. Y la clase anterior, yo hago esta conexión, hago este puente con lo anterior, que es el complemento, cómo en líneas espirales de tiempo, ¿no? No lineales, sino en líneas espirales de tiempo, vamos viendo cómo la mujer pasa de ese tiempo y entra a otro tiempo que es más o menos hace 500 años atrás, donde comienza todo un sistema de dominación en el amplio sentido de la palabra, del conocimiento, de los territorios y finalmente, ¿no?, de los pueblos, las comunidades y finalmente las personas. Y eso pasa a otra práctica de vida que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con la guerra. Y que tiene que ver con algo que nos ha comprometido mucho en este último tiempo, de estos 500 años, que es el poner al ser humano como centro, ¿no? Olvidando su interrelación con las otras posibilidades de vida. La buena noticia es que estas matrices femeninas siempre han estado y nunca dejarán estar porque están a cargo de la vida, ¿no? Los grandes templos, por ejemplo, prehispánicos que hemos estudiado y que hemos vivenciado y hemos estado en esos lugares, tienen que ver con ese cuidado de la vida que la mujer, por dar vida textualmente, tiene una afinidad profunda. Entonces, en la primera sesión, lo que compartimos es nuevamente equilibrar esta posibilidad ancestral del complemento, ¿no? Y estuvo la abuela Gisela Mora y también estuvo un querido amigo que admiro mucho, de hecho ha sido el culpable de que yo estudiaba antropología, que es Patricio Guerrero Arias, ¿no? Una persona que se ha dedicado una vida a estudiar y a vivir y a poder recoger los conocimientos ancestrales del sur. Nosotros le llamamos conocimiento runa. Runa significa ser humano en nuestros idiomas madres antiguos del sur del continente. Y esta complementación, ¿no?, tiene que tener ciertas posibilidades de ser escuchada en este tiempo y ciertas posibilidades de sanación. Entonces, esa primera sesión donde hubo este complemento, ¿no?, entre lo femenino y lo masculino, ahora pasamos a esta otra sesión donde vamos a revisar ¿qué nos está impidiendo para que esa complementación pueda suceder de una manera sana, linda, ¿no?, ¿no?, nítida? Y yo siento que este ejercicio es fundamentalmente no solamente para hombres, sino para mujeres y hombres que tienen la disponibilidad de escuchar, que se abren para poder tener la posibilidad de decir, no queremos seguir por esa vía. Queremos buscar otras posibilidades de vida. Como dicen los zapatistas, ¿no?, queremos ver la posibilidad de que otros mundos son posibles. Y yo creo que
con abuela Gisela tenemos la gran oportunidad, el gran regalo de poder escuchar a una mujer que, mira, en las conversaciones que hemos tenido previas, no solamente ha luchado por la mujer, sino que ha luchado también porque el hombre pueda ocupar ese lugar de ternura, ocupar ese lugar de dulzura, ocupar esa fragilidad que necesita el hombre para poder sanar muchas cosas que en 500 años se fueron estableciendo como normas, ¿no? Definitivas y no discutibles, ¿no? Y que en este tiempo, gracias a la vida, se puede abrir un horizonte y una posibilidad distinta de habitar la masculinidad y de habitar la feminidad desde otro lugar. Les estamos muy agradecidos, abuela Gisela. Estamos muy contentos y esto para nosotras y nosotros es un gran regalo de su palabra florida, su palabra dulce, o como dicen las abuelas parranqueras de Colombia, su palabra sabrosa. Muchas gracias. Gracias, Ale. Déjame solo remove. Debo poner una cosita aquí para terminar. Ok. Ahora pueden verme. Bien, ok. Bueno, muchas gracias, Ale. Y es la verdad, todas esas experiencias son un gran regalo, ¿no? Y son espejos, ¿no? La sesión anterior. Tuvimos una experiencia súper interesante que yo pienso que vamos a tener esta oportunidad de poder llegar tan claramente en este espacio del día de hoy. ¿No? La sesión pasada fue justamente hablar de los temas más ancestrales, ¿no? Que da una base entre esta complementariedad entre el femenino y el masculino. Y la sesión de hoy hablamos de la violencia oculta. ¿Qué es la violencia oculta? La abuela va a hablar bien profundamente de eso, vamos a discutir y todo eso, pero se llama oculta justamente porque es algo inconsciente, ¿no? Es algo que está normalizado, que no vemos. Y fue interesantísimo un espejo que ustedes vieron la semana pasada, que en esta complementariedad pasó que el abuelo habló mucho más que la abuela. Y yo recibí muchas informaciones diciendo, mensajitos diciendo, ah, pero yo quería escuchar a la abuela. Entonces es súper interesante cómo nosotros con todo el corazón perpetuamos sin tener, a veces sí, por una cuestión de violencia, por una cuestión de tener conciencia de lo que está haciendo, muchas veces no tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, para mí es interesantísimo cómo el propio espejo, ¿no? De nuestro trabajo, juntos vamos descubriendo y resolviendo, sanando y teniendo conciencia. Entonces, está siendo un proceso súper bonito trabajar con la abuela y tener este espacio sagrado para continuar la conexión. Entonces, mira, quiero presentar la abuela para los que no estaban aquí en la sesión pasada. La abuela Gisela Mora es abuela de tradición náhuatl tolteca, practicante de la tradición por linaje, la abuela sanadora de raíz tolteca. La abuela Gisela es mujer medicina, psicoterapeuta corporal, tiene maestría en equidad de género, es licenciada en enfermería, psicología, medicina alternativa, practicante de medicina tradicional y etnomedicina náhuatl por más de 30 años. Y la abuela tiene también mucha presencia en su comunidad y trabajó con más de 6.000 mujeres en colaboraciones con instituciones, por ejemplo, el gobierno u otras instituciones no gubernamentales para apoyar mujeres que estén en su poder, que abren su negocio. Entonces, la abuela tiene mucho, mucho camino. Bienvenida, abuela Gisela, más una vez. Le doy la palabra. Y después de unos 15, 20 minutitos, nosotros vamos a poder también compartir. Voy a poner aquí un. Ahora sí, abuela. ¿Listo? Ajá. Okay. Pues muy buenos días, tardes o como nos correspondan en los horarios de donde nos estemos viendo. Estas personas se proponen siempre asustarme cuando empiezan a levantar el currículum y a mí me dan más nervios.
Es más fácil ser Gisela, lo voy a seguir repitiendo, que bastante trabajo me ha costado. Y creo que ese es el fondo al final de cualquier respuesta que podamos seguir buscando en el mundo. Ser lo que se es, asumirlo, vivirlo y seguir adelante. Así que desde Gisela, sin todos los títulos que están, voy a intentar hacer pues un muy breve resumen de un todo, a partir de un tema que me encomendaron dar, porque la verdad a mí se me ocurrió hablar cuando nos comentamos o nos encontramos por primera vez como grupo o me invitaron, yo mencioné el tema violencia oculta. Para mí es vivir en ello, o sea, yo lo vivo todos los días con mis pacientes, pero nunca pensé que pudiera llegar a levantarse tanto polvo con este texto nada más, ¿no? Y no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo hablar de ello. Para mí es algo muy común, porque lo vivo en el día a día, con mis pacientes, con mis alumnos, con mis talleres, mis cursos. Es el pan nuestro desde que yo decidí dedicarme a cuestiones de género. Pero esto me obliga a ver todos los aspectos del ser humano, y esto hace que el tema se vuelva infinitamente amplio. Entonces me es de veras muy, muy difícil tratarlo de concretar, pero aquí vamos, voy al intento, ¿sí? Pues de entrada me es más fácil que me dijeran maestra porque tengo más formas de expresarme como maestra que como abuela, ¿eh? Como abuela o soy muy apapachadora o muy exigente. Como maestra trato de ser un poco más equilibrada y ese va a ser mi intento en esta ocasión. Bueno. Toda clase empieza por tratar de comprender un origen o comprender un término, ¿sí? Si hablamos de violencia, se los voy a concretar porque a pesar de todos los libros, los panfletos y todas las cosas que se han hablado en todos los niveles, violencia simple y sencillamente significa una respuesta generada por miedo. Así de simple, ¿sí? O sea, ¿cómo somos violentos? Esas son las variables. Podemos ser violentos pasivos, violentos activos. Podemos gritar, podemos huir, podemos reprimir. O sea, podemos manifestarla de muchas maneras, pero en el fondo, esa respuesta, que por cierto es una respuesta instintiva, primaria, primigenia, casi animal, ¿sí? La violencia radica en miedo, tenerle miedo a algo. Por eso vamos siempre reaccionando violentamente sin darnos cuenta. Y de ahí procede ya el término que yo escogí de violencia oculta. Porque al final, ¿qué hizo que se ocultara? Pues que nos fuimos acostumbrando a ello. Nos hemos acostumbrado a no ser violentos. Nos hemos ido acostumbrando a sentir miedo y a no expresarlo, a no compartirlo, a creer que si existe es una fantasía, que si no existe es una creencia. El miedo es real, el miedo es una respuesta biológica, que está sustentado en otras formas, cierto, pero es una respuesta biológica. Lo genera aquí nuestro cerebro por las experiencias externas que hemos ido teniendo y que nos van poniendo en signos de advertencia para poder sobrevivir. Entonces, a partir de ahí, de comprender que el origen es el miedo, ¿sí? Y mencionaba un poquito Alejandro que pues este trastorno de violencia y de desintegración se remonta a 500 años. Yo creo que como cultura sí, como cultura debió haber sido muy, muy desastrosamente y miedoso, terroríficamente, pensar que culturas tan grandes, culturas madres, culturas que tenían su propio estilo de vida bien configurado, con sus ritmos, con sus formas, con sus costumbres, con sus creencias, pero bien configurados. ¿Cómo se desbarataban esos imperios? Porque estábamos siendo conquistados, ¿sí? Nos conquistaron culturalmente, nos conquistaron con otras costumbres, nos conquistaron con otras creencias. Pero en realidad no nos han conquistado, ¿sí? Porque nadie, al final nadie conquista a nadie si conservas tu esencia. Entonces, desde ahí, esta primera parte es un agradecimiento a este espacio, porque si se trata de rescatar los orígenes de lo que sí somos,
Entonces disminuiríamos desde ahí muy altamente el potencial del miedo que sentimos a partir de aquellos tiempos. Un miedo que vivieron nuestros ancestros, un miedo que vivieron nuestras tatara, 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 tatarabuelos, ¿sí? Que se expusieron a un desquebrajamiento social completo, completo, y que obviamente hoy estamos experimentando, pues esa suma de historias personales que se transmiten de generación tras generación. Yo les podría decir como orígenes, ahora sí, culturales de la violencia oculta, son dos partes, dos partes. El desconocimiento de la historia de nuestros ancestros. Si no sabemos en la actualidad, si no rescatamos cómo vivían, cómo sentían, cuál era su día a día, no tendríamos, o sea, si no lo hacemos, si no buscamos esa forma del reconocimiento de nuestra ancestralidad y no reconocemos que nuestros ancestros eran más espirituales que materiales, entonces nos es muy difícil identificar una verdadera fortaleza que nos ayude a rebasar ese miedo aprendido. Entonces yo le diría eso, desconocimiento de nuestra historia ancestral. Y por la otra parte, el estar viviendo este presente, que es la consecuencia, que este presente está lleno de distorsiones. Distorsiones a partir de las creencias. Claro, ¿cómo es esto? Pues que no es lo mismo quedarnos con esas mezclas de creencias que nos fueron heredando las abuelas de las abuelas de las abuelas, las más limpias, las que no todas han tenido la oportunidad de rescatar, que yo agradezco, ¿verdad?, a la mía que me inculcó muchas de ellas, más las creencias de culturas y sobre todo no ir en contra tampoco de las culturas que llegaron a nuestro continente, porque al final cada una de ellas, sea las que sean y hayan estado donde hayan estado, estaban dentro de sus propias normas de sobrevivencia y tenían sus propios patrones y estándares de creencias. El problema siempre va a resultar los choques culturales. Desde allí, esta imposición de una con la otra y un mecanismo de defensa por miedo a que la otra me gane, a que la otra me venza. Entonces, esto es presente en todo el mundo, ¿eh? En cada uno de los países, lugares de todo el mundo donde hayan estado pasando estas circunstancias de culturas sincretistas, que al final eso es lo que sucede, ¿verdad? Se sincretizan, nos mezclamos de tal manera para sobrevivir que aprendemos pues a respetarnos o aceptar cosas que no estaban dentro de nuestra ancestralidad. Pero esto vamos a ir poco a poco, es como un cuento, ¿sí? Entonces me regreso a ese presente actual, me regreso al punto de las creencias. Estas mezclas de creencias nos opacan unas, nos aceleran otras. Pero básicamente, pues repercuten en mucho, mucho que ver en unas creencias básicas que empiezan a esta distorsión que tenemos de la dualidad. Estas creencias generales, ya sean sociales, morfológicas, religiosas, culturales, que hacen diferenciaciones entre hombres y mujeres. Sí. Y que llevan esta diferenciación no nada más a la cuestión corporal. Ese es simplemente el envase. Recuerden que les dije hace unos minutos, somos una cultura ancestralmente espiritual. Entonces, desde la parte más profunda, si conociéramos nuestros orígenes ancestrales, veríamos que desde nuestra espiritualidad tenemos un mismo contrato con la divinidad, Dios, universo o como quieran llamarle. Tenemos un contrato de existir y de venir a aprender lo no aprendido y tratar de hacerlo bien con honorabilidad, con impecabilidad y no sostenerse nada más en lo que creo, sino mantenernos en la búsqueda de nuevos intentos para perfeccionar nuestra evolución espiritual. Entonces esto también se distorsionó, se perdió cuando fuimos influenciados por creencias más materialistas y que cada vez son más frecuentes, muchísimo más impactantes. Ya no nada más de haber sido una época conquistados. Hoy nos conquistan comercialmente, nos conquistan políticamente, nos conquistan socialmente.
Nos conquistan económicamente. Todo eso es una forma de imposición de creencias que se van pasando desapercibidas y se van mezclando, que lo único que hace es incrementar nuestros sistemas de miedo, este instinto de sobrevivir con lo que sí soy. Otra distorsión que tenemos, y no me quiero detener mucho en cada una de ellas porque les repito, el tema es amplísimo y no me alcanzaría. Yo creo que se vengan a vivir conmigo un mes completo y seguimos hablando del tema. La mala información. La mala información que tenemos de diferenciaciones de conceptos, ¿sí? Durante los últimos años se ha hablado de empoderamiento. ¿Y a dónde hemos llevado este empoderamiento? Oh, a devolverle el poder a las mujeres. Y entonces hay que devolvérselos poniendo leyes, defendiéndolas, protegiéndolas, dándoles espacios, metiéndolas a otros niveles, como que hay que rescatar a la mujer. Perdón, mujeres, las que me están oyendo, pero lo primero que tenemos que entender es que nunca nadie nos ha hecho nada. Nos hemos puesto para que suceda y nos hemos puesto por la plena y total convicción de que podemos sostenernos en eso. Cuesta trabajo que lo entiendan, pero es real, ¿sí? Entonces, la víctima no existe. Y si la víctima no existe dentro de la mujer, tampoco existe en el hombre. Y entonces, desde ahí, tenemos muy mala información de conceptos. Las víctimas solo existen al mismo tiempo que existe un victimario. Y entre más engordas a la víctima, más engordas al victimario. Y el victimario es el verdugo. Y entonces, ¿qué papel jugamos realmente, hombres y mujeres? ¿Quién es el verdugo y quién es la víctima? ¿En qué momento somos uno y en qué momento somos el otro? Y eso es un círculo constante. Y todo fue una consecuencia, este argumento, de simple y sencillamente no haber entendido un concepto. Un concepto. Empoderamiento no tiene que ver con devolverle el poder a la mujer. No tiene que ver. Sí. Está oculto el concepto en cuestiones legales y modernas de las leyes, ¿no? Pero el empoderamiento como tal significa simple y sencillamente hacer que las mujeres recuerden que tenemos el poder. Y el poder no es ser más que los demás. El poder significa saber que lo podemos hacer. Dejar de jugar en el pobrecita de mí no puedo. Es saber que lo puedes hacer. Y que lo puedes hacer porque tienes todo para hacerlo. Tan lo tienes todo que muchas veces no has sabido qué hacer con eso. Y entonces delegas el poder. Y entonces luego culpas al otro. Y ahí se va la cadenita, ¿sí? Entonces, el empoderamiento en género, donde a la actualidad pareciera que los hombres fueran los verdugos, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. ¿Sí? Yo les comentaba hace unos momentos, ¿verdad? Creo que soy más defensora de los hombres que de las mujeres. Porque si con alguien peleo, son con las mujeres. Porque nadie va a cambiar. Ningún hombre se va a mover de donde está si una mujer no hace el intento de enseñarle un camino diferente. ¿Sí? También les he dicho, los hombres van a donde las mujeres quieren. El problema es que las mujeres no sabemos qué queremos. Y ahí estamos perdidas. O sí sabemos, permítanme aclarar, sí sabemos lo que queremos, pero que no queremos asumirlo. ¿Por qué? Porque implica una responsabilidad muy grande asumir el 50% del universo que te pertenece. Entonces, siempre es más fácil que alguien te lo cargue. Entonces, mientras no tengamos ese pleno conocimiento en nuestra realidad, en nuestro presente, de que tenemos distorsiones de creencias, tenemos distorsiones con la información, en donde se han preguntado, por ejemplo, ¿qué derechos tiene el hombre cuando entramos en los conflictos legales? Por ejemplo, con las custodias de los hijos. Y muchas veces los hombres tienen más derechos que nosotras las mujeres, ¿eh? Y a veces se los ganan más a pulso. Lo veo día a día. Y lo veo como de todos modos constituciones y constituciones siguen dando más preferencias a los varones. Ah, perdón, a las mujeres.
Siguen dándoles preferencias de custodias y de cosas por el estilo a las mujeres. Y está bien, ¿por qué? Porque entonces se basan legalmente en cuestiones de equidad. Y equidad no quiere decir que seamos iguales, y es otro concepto. Ese es otro concepto. No somos iguales, somos seres diferentes, por eso tenemos un envase corporal diferente, porque estamos adecuados para hacer cosas diferentes. La equidad significa equilibrio. La equidad significa paridad. La equidad significa tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, nada más me detengo aquí tantito para que vean que esto es lo que rige nuestros presentes y que todo esto es el caldo de cultivo de que en lugar de que aprendamos a manejar nuestra violencia, se siguen aumentando nuestros miedos. ¿Qué más tenemos en esta realidad? El desconocimiento de nuestro cuerpo. Algo simple y sencillo, y ahí ya no me meto. Pero mientras no sepamos cómo funcionamos ni para qué funcionamos, seguimos tratando de usurpar roles que no nos pertenecen mutuamente. Que podemos compartirlos, pero que no nos pertenecen. Que podemos aprender a hacerlos juntos, pero que no nos pertenecen. Y eso va en función de las capacidades corporales que tiene tu diseño, ¿sí? Tu género. Y de manera general, todo esto resumido a cuestiones sociales, pues al fin y al cabo eso es lo que repercute en nuestro día a día, que retroalimenta nuestro miedo, ¿sí? Y al aumentar el miedo, aumenta la violencia. Yo les digo que aquí hay una fórmula cuando puedo platicar directamente con un paciente o con alguien y les vuelvo a aclarar. Miren, esta es una fórmula muy simple. A mayor miedo, mayor violencia. Entonces, entre más violencia manifestemos, es que nos estamos muriendo de miedo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que resolver? Encontrar el origen del miedo, que está ahí sustentado en esto que traté a grandes rasgos de resumir. Pero esto es cómo nos afecta. ¿Sí? Nos afecta en eso. Esa es la primera parte de este tema. Nos afecta en eso, en nuestro presente, en nuestro aquí ahora. No tenemos una base espiritual sólida. Porque ya ni siquiera es nuestra ancestral. ¿Sí? Ya estamos sosteniendo nuestra espiritualidad en creencias religiosas, sociales o políticas, que son las que creemos, que son las que nos dan el sustento. Entonces desconocemos qué es el espíritu, desconocemos la fortaleza. Y la mujer es fortaleza, el hombre es fuerza. Entonces vean cómo vamos desde ahí partiendo, que nosotros pudiéramos ser realmente el génesis de lo que estamos discutiendo hoy. Pero todavía no se espanten, vamos a ir despacio. ¿Cómo nos afecta socialmente? ¿Cómo nos afecta en este presente? Pues que nosotras ya lo padecimos, nosotros somos la consecuencia. Yo hablo mi generación vivió parte de esta transición social en donde había que rescatar a la mujer y entonces le dieron todo el vuelo a las mujeres y se nos volvieron locas. Yo les digo que realmente se nos volvieron locas, ¿sí? Perdimos los estribos y empezaron a venir conceptos que ya no rayaban en un sentido de libertad, porque la libertad es otra cosa, también otro concepto mal entendido. Hablamos de libertinaje, de liberalidad, que ya no es que esté bueno ni malo, no, es que simplemente rebasamos la raya de la cordura y empezamos a tener actos en donde, pues yo todavía me tocaron los primeros años de mi adolescencia en esta locura de, ahora sí yo no voy a ser como mi mamá. A mí me va a tocar diferente, ¿no? Y ahora yo sí tengo derechos. Ahora sí yo voto. Y digo, al fin y al cabo, hoy el voto sigue siendo un adorno político nada más, tampoco sirve. ¿Sí? Entonces, todo esto que nos tocó como generación viene y repercute en un choque cultural actual, donde ya nadie tiene que conquistarnos. Eso de todos modos está sucediendo, sino que nosotros estamos permitiendo que no tengan bases sólidas las siguientes generaciones, porque no encontramos la forma en su momento de poder transmitir
todo este conflicto, que lo sabíamos, lo experimentamos, lo vivimos en mis tiempos, ¿sí? Y que nos dieron la oportunidad, abrieron las puertas y vino toda esta locura de la que les hablo, ¿verdad? Y que ahorita pues ya lo vemos como en un rebote, como que ya viene de regreso, como que ya no nos gustó mucho ser tan libres, como que ahora seguimos añorando que alguien nos abra la puerta del carro, como que quisiéramos que nos fueran un poco más atentos con nosotros los señores, como que ya nadie nos quiere regalar una rosa. Y vamos y decimos, ¿y para qué quiero que me regalen si yo me las puedo comprar? Sí, sí podemos. Sí, sí podemos. Pero esa actitud no nos llena algo aquí. Nos sigue quedando un vacío. Nos sigue quedando un pedacito que no sabemos qué es. Yo le digo que es la complementividad, el complemento. Esos pequeños detalles espirituales que hacen que se pueda integrar el ser. Entonces, ahí es donde entra ya la parte, que no les digo material, pues sean dinero, sino la parte material de formas. Las formas en las que nosotras, las mujeres, nos hemos ido alejando de en este sentido de libertad, a ir perdiendo las ventajas que en algún momento nuestras abuelas sí tuvieron. ¿Sí? Y nuestras abuelas vivieron guerras. Guerras, guerras, conflictos mundiales fortísimos. Y al menos la mía vivía enamorada hasta el último instante de su vida. A sus 95 años, ella todavía recordaba sus amores, porque decía que los tuvo muchos y que si no hubiera sido por ellos, no hubiera llegado a esa edad. ¡Qué horror! Imagínense entonces qué posibilidad de vida tenemos las mujeres si ya estamos perdiendo la capacidad de tener todo ese alimento espiritual que nos otorga el género opuesto. ¿Cómo afectan? ¿De qué otras maneras? Que entonces esta generación que nos procede, o sea, que sigue, ya no tiene los sustentos ni de uno ni de lo otro. Y quienes estamos en esta búsqueda de integración, lo intentamos hacer con las familias, lo intentamos hacer con los hijos. Yo lo intento con los míos, lo intenté. Yo decía que defiendo a los varones, en serio, porque tuve hijos varones, predominaron en mí los varones. Y lo que más anhelaba y yo y deseaba es que no se repitieran los patrones que a mí me habían afectado como hija, como esposa, como novia y como madre. Y fue un intento y fue una lucha donde el tiempo realmente pues no alcanza, porque es un día a día contra miles, cientos de eventos y de años que fortalecieron la distorsión. Así nos afecta. Y nos afecta porque si ellos no logran, nosotros no logramos implementar mecanismos que los ayuden a tener una conciencia más profunda de lo que sí somos. Entonces no van a poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Yo les comento algunas veces que estamos a 100 años de que la tierra se sacuda a todos aquellos que no sabemos quiénes somos, aquellos que no asumamos nuestra realidad. ¿Cómo sanarlo? Me gustaría saber los tiempos, sí, porque cambio un poquitín del tiempo. Me gustaría saber, Ana Paula, si voy en los tiempos, si aquí hay ya algún espacio para que hagan preguntas con respecto a esto que estoy hablando, o lo quieran ampliar, o puedo ampliarlo más. Yo me Sí, hola. pierdo. Nosotros vamos a hacer preguntas después, vamos a tener tiempo de hacer preguntas. Entonces yo Ok. pienso que ahora puede compartir un poquito más de lo que quiere y después hacemos las preguntas. Está bien, Abuela. Perfecto, me vas administrando, ¿sale? Sí. Para mí el tiempo como tiempo siempre ha sido un conflicto en mi vida. Siempre he creído que no me alcanza. Al sol de hoy, a mis 66 años, quiero vivir otros igual, ¿eh? Imagínense. Y entonces trato de exprimir los tiempos, pero como no me alcanzan, pues más los estiro y al final la parajoda, digo yo, ¿verdad? Bueno, en todo esto de cómo nos afectan,
Pues más que nada, lo que más nos afecta es, yo digo esta frase, porque me lo preguntan, ¿cómo podemos sanar todo esto que estamos viviendo? Y de entrada yo les digo, no se puede sanar de la noche a la mañana. No se puede, ¿sí? No puede ser rápido. No puede ser rápido. La rapidez va a ir en función del 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, eso es lo que va a marcar la velocidad. ¿De qué, en, para cómo, para cuándo vamos a poder hablar de la integridad, del regreso a la unidad? No lo sé, pero yo les puedo asegurar que desgraciadamente no es pronto. ¿Por qué? Porque en el cómo nos afecta, ¿sí?, viene la parte más importante. Porque lo frecuente se hace norma. Entonces, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos cientos? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas han ido acumulando actitudes femeninas que han dado por hecho que son las correctas? Infinidad, infinidad. Entonces, desde esta premisa, vamos teniendo situaciones del día a día en donde ya sin conciencia, sin darnos cuenta, estamos repitiendo, no el emblema simple del repito el patrón, no, simplemente puedo decir, somos lo que somos y lo actuamos sin saber lo que realmente somos. ¿Qué es esto? Que vivimos actuando algo como si fuera una total y absoluta realidad. Y no, no es así. Somos la consecuencia de las realidades de todas esas generaciones, pero cada realidad tuvo un tiempo. Entonces ahorita nuestros tiempos demandan otras cosas, pero vivimos replicando los tiempos de las cuales lo aprendimos. Y entonces entramos a hacer normas, a hacer cosas comunes y corrientes que están ocultando el tema de hoy. Por eso se llama violencia oculta. Por eso le quise comentar a los patrocinadores de esto, que ese era el tema profundo, la violencia oculta, de la que no nos damos cuenta, ¿sí? Y entonces me voy a tomar el permiso para no perderme, de ir llevando más o menos una secuencia. Primero, formas en las que somos violentos, y lo voy a hacer de manera general, ¿sí? Ya sin pensar en hombres y mujeres. Y algunos van a costarles trabajo y lo van a rebatir, pero es real, es totalmente real, ¿sí? ¿Cómo somos violentos? Una forma de violencia oculta es el apaciguamiento. ¿Qué es eso? Ese no pasa nada. Eso es apaciguar. Sí, no pasa nada. Entonces, me calmo y te calmo. Y luego, ya no voy a gritar. Ya me apacigué, ya estoy calmada. No voy a pelear, ya me voy. Y el hombre, pues, dice lo mismo, ya no te voy a gritar, ya no te voy a ofender, ya me calmé, ya me voy. ¿Ok? Que nos vaya bien. ¿Y el vacío? No hay vacíos. Allí lo único que hicimos fue encapsular todo lo que no nos dijimos, todo lo que no nos advertimos, todo lo que no nos gustó, todo lo que me está doliendo, todo lo que te está doliendo, todo lo que no te quiero escuchar, todo lo que yo te quiero decir, de eso está lleno. Y eso es algo de lo cual no nos damos cuenta, ¿sí? Y entonces pasa el día a día. ¿Con cuántos momentos de apaciguamiento? Tomen nota, porque creo que son cosas que van a querer rebatir o van a querer preguntar, ¿sí? Y lo hacemos inconsciente. Otra forma, justificando. Allí también hay violencia oculta. Allí también, ¿cómo nos justificamos? Vamos a jugar un ratito.
Yo les digo aquí a mis pacientes, ¿no? Cuando me llegan a la primera sesión de terapia de género, que oigan, ¿cómo hacen que se dome la fiera? Porque llegan creyendo que, ¡ay! La fiera es el otro. ¿Cómo le hacen para que se dome la fiera? Ah, bueno, cuando ya veo que está enojado, pues ya sé lo que le gusta, le hago lo que él prefiere, o me quedo callada, o sea, ya estoy ideando las formas para que se apacigüe la fiera, ¿sí? Pero en ese mismo mecanismo estoy justificándome y estoy justificándolo, ¿sí? Y esto ya no es en el momento de la relación. Cuando yo me llevo estas pacientes, alumnas, me las llevo a sus momentos anteriores, cuando le pregunto y sabiendo cómo era, porque me dice, es que yo ya sabía cómo era, ¿sí? Yo ya lo sabía, pero yo sabía que yo sí lo iba a poder componer. Imagínense ese pensamiento dentro de la cabeza de una mujer. ¿De dónde sacamos que podemos componer al otro? Si el otro no está ni remendado, ni sucio, ni nada. El otro es lo que es. Punto. Pero ¿de dónde sale la creencia de que yo sí lo voy a componer? Yo sí sabía que tenía defectos, que tomaba, que era gritón, que era peleonero. Lo vi muchas veces. Lo vi cuando discutía. Lo vi cuando le contestaba mal a su mamá. Lo vi cuando le pedía yo que por favor fuera amable con ella y no lo era. Lo vi cuando peleaba con los amigos por estupideces. Lo vi cuando hacía un berrinche y rompía lo que tenía enfrente. Lo vi. Yo vi la violencia. Pónganselo ustedes. Todos vimos la violencia. Ellos vieron la nuestra. ¿Sí? Vieron que era contestona, gruñona, exigente. Pero nosotros, justificando, dijimos, pues es como todos los hombres. Y ellos, justificando, nos dijeron, es que no eres de las agachadas, eres de las que se saben defender. Los pobres nunca sufrieron, nunca supieron o se fueron dando cuenta sobre la marcha. Pues que sí, sí es cierto. Nosotros siempre nos hemos sabido defender y siempre hemos sabido lo que hemos querido, las mujeres, ¿sí? Tanto que hemos creído que podíamos ser capaces de cambiarlos. El caso es que cuando no nos resulta, ya tenemos una historia acumulada de muchas justificaciones. Y para cuando ya no lo tolero o ya no me funciona, ya no es la expectativa que yo tenía y podía controlar, entonces es cuando me justifico yo, cuando antes lo justifiqué al otro. Y es viceversa, al otro cuando ya deja de tener a la reina hermosa dedicada a él toda su vida, todo su horario para tener sexo con ella a la hora que quisiera y cuando llegan los hijos ya no hay tiempo. Entonces deja de ser la diva, deja de ser la mujer linda y se convierte pues en una mujer que ya está cansada, ya no tiene tiempo ni ganas para él. Y es lo mismo, o sea, también él tuvo una expectativa. Y en eso nos fuimos perdiendo. Y entonces en esas expectativas vuelve a haber otro paréntesis que también lo vamos llenando con miedo. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si no es lo que yo esperaba. ¿Y ahora qué va a pasar? Si ya no tengo las mismas fuerzas que antes. ¿Ven cómo en el fondo sigue siendo miedo? ¿Sí? Vamos a la otra forma de justificar o la otra forma de generar más violencia oculta. Dos formas, hay muchas, ¿eh? Pero escogí las cuatro así como las principales, como el tronco. Dos formas muy, muy crueles, les digo yo, pero son tan crueles y tan normativas que de veras ya ni siquiera nos damos cuenta que son crueles y que las estamos haciendo una norma. Que ya vivimos en ellas, nadamos en ellas, nos quejamos de ellas, pero las cultivamos constantemente.
la amenaza y el abandono. Madres de violencia oculta muy profundos. ¿Cómo amenazas? ¿Cómo te amenazan? ¿Cómo abandonas? ¿Y cómo te abandonan? Estos dos mecanismos tan crueles y tan comunes, tan frecuentes, tan del día a día y dentro del mismo día, tan constante, ¿sí? Está ocurriendo y se hace tan dentro de la norma, tan común, porque nacemos con ellos, porque nosotros les llamamos, recuerden en estos haberes también entro en la psicología. Nosotros venimos de heridas emocionales muy grandes de nacimiento, que son precisamente el abandono como la herida original. Y cuando queremos que realmente algo nos funcione y nos salgamos con la nuestra, amenazamos con esa herida, amenazamos con abandonar. Y entonces viene la contraparte. Antes de que me abandones, te abandono. Antes de que me hieras, te hiero. Antes de que me lastimes, te lastimo. Y es viceversa. Porque como seres humanos iguales, espirituales, y antes de nacer somos más espíritu que materia, a la hora que sentimos el desarraigo de la madre, a la hora que nos paren, nos queda un huequito aquí, nos queda un huequito de que algo ya no va a ser igual. Voy a tener que vivir y sobrevivir por mí, para mí. Pero viene toda la historia. Ah, soy un bebé y lloro y me dan la teta y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la historia. Pero en ese instante de nosotros le llamamos el abandono original, el abandono que va más allá, inclusive del lazo de la madre y el hijo, el abandono espiritual de nosotros mismos con nosotros mismos. Y que vamos en el camino intentando ser llenados por los otros sin aprender a llenarlo de nosotros mismos, es la peor arma, es la peor arma que podemos utilizar para seguir saliéndonos con la nuestra mutuamente. Y la nuestra, créanlo, no significa, ¿sí? No significa ganar. En serio, en el fondo no queremos ganar nada. Es que simplemente ya nos metimos en este complejo mecanismo de ocultar el miedo, ¿sí? A querer ganar batallas para que el otro no se entere que me estoy muriendo de miedo. Y todo ese mecanismo está salpicado de todas las variables de la violencia, todas. Desde la violencia física, mental, emocional, psicológica, económica, política, legal, de todas, hasta violencia espiritual, todo, en todo nos afecta. Porque la violencia en sí, les repito, no es más que un mecanismo de reacción. Entonces siempre estamos reaccionando a aquello que nos testerea y nos pica el chip de tener miedo. Abuela, solo para darte tenemos unos 5 minutitos para que terminen los cuatro, el cuarto, y ahí podemos compartir en el grupo. ¿Está bien así? Perfecto, perfecto. Estoy en ese cierre de lo que yo traía preparado. Porque me tengo que cuadrar mucho, créanmelo, hasta conmigo misma. Porque todo esto que yo les pregono y todo esto que yo les intento explicar, decir y compartir, es una lucha día a día conmigo misma, contra mí misma. Porque estoy rodeada de varones, los hijos, el esposo, los esposos de mis alumnas y mis pacientes. Sí, y les decía yo, inclusive en una de estas veces que me han permitido la voz, ¿verdad? A veces creo que me aman más los esposos que las mujeres. A ellas siempre les digo, yo sé que ustedes me aman cuando ven que la vida les cambia, ¿verdad? Pero llega un momento en que me odian, cuando ya les cambió y tienen que ser responsables de ustedes mismas. ¿Sí? Y me aman más los varones o sus esposos porque me dicen, gracias, por fin ya entendió que lo único que quiero es. Y ya ponen afuera lo que quieren y todo lo que quieren se reduce a no sentir miedo ni de ser abandonados
ni de ser amenazados. En serio. Yo creo que con esto dejamos pie a que nos hagan las preguntas que quieran, Ana Paula. Yo sé que van a surgir comentarios y cosas a partir de ellas, pero Sí, ya. exactamente, porque lo que queremos hacer es que la gente pueda compartir de entre ellos, compartir después, hacer más preguntas a ti, abuela, para poder profundizar el tema. Shade, ¿se llama Shade? ¿Jade? ¿Cómo se dice su nombre? Shade, está súper André. bien. Muchas gracias. Está bien, mira, yo tengo una pregunta para ti primero. Shade, estaría bien si tú puedes esperar un ratitito porque vamos a compartir en grupo y después Okay, perfecto. vamos a hacer las preguntas. ¿Estaría bien? Ya Claro que sí, por no se... supuesto. Está bien, ok, gracias. Entonces, abuela, solo para confirmar, las cuatro sería apaciguar, justificar, amenazar y abandonar. ¿Y la cuarta sería cuál? Justificar es una, apaciguar es la otra, ¿sí? Y amenazar y abandonar es en la otra. Esas Las son las otras dos, cuatro. perfecto. Ok, está bien. Bueno, Que entonces. queda claro, por favor, queda claro que traté de hacer troncos comunes buscando palabras que pudieran redondear todas las variables que hay de esto, ¿eh? Sí, exacto. No crean. Y es súper interesante porque lo que yo veo también es que por qué estamos viviendo en estas maneras, lo que pasa es que todas las instituciones que estamos como seres humanos organizándose, se basean en estas violencias ocultas. La escuela se encuentra eso, en la iglesia, en el matrimonio, y entonces y ahí se quedan violencias institucionalizadas, que hasta difícil Sí. encontrar, ¿no? ¿Para dónde llegó eso? ¿Para dónde va? Porque está bien institucionalizado, ¿no? Entonces, bueno, abuela, muchísimas gracias por compartir y vamos a tener la otra mitad del tiempo para compartir más, pero lo que queríamos hacer es invitar que ustedes puedan también hablar de entre ustedes. Entonces, Jana me va a apoyar en hacer grupitos chiquitos en rooms, como cuartos separados, de cuatro personas, que va a ser aleatorio. Entonces, ustedes van a se encontrar en un cuarto específico y desde ahí van a responder dos preguntitas, ¿ok? Entonces, recordando que nosotros vamos a dar 10 minutos para que ustedes estén ahí en este grupito, 10 minutos, y dentro de estos 10 minutos, escojan una persona que va a ser como el representante, ¿no? Para compartir un poquito cómo fue la conversación, lo que identificaron. Y también para hacer las preguntas que ustedes tienen a la abuela. Entonces, son grupos chiquitos de cuatro personas, 10 minutos para hablar, recordándoos que estamos haciendo también una escucha activa. Entonces, respetando cuando uno está compartiendo, deja que la persona termine de hablar. Y después habla la otra persona. Entonces, escojan entre el grupo la 1, 2, 3, 4 para empezar. Y tomando conciencia, ¿no? De no usar todo el tiempo, compartiendo el tiempo de los 10 minutos con las cuatro personas, por favor. ¿Ok? Porque no vamos a estar ahí, obviamente, para coordinar el tiempo, pero ustedes pueden para respetar, ¿no? La gente que está ahí en el grupo. Puede, obviamente, compartir su nombre, pero no enfoque la historia larga, ¿no? Vamos a compartir el esencial porque no tenemos mucho tiempo. Aquí son las dos preguntas antes que se van a los grupitos. ¿Cuáles son las violencias ocultas que ha recibido? Obviamente no necesita contar las 150 porque estamos con violencias ocultas todo el tiempo, ¿no? Y también no necesita contar toda la historia. Pero, ¿cuáles son las violencias ocultas que ha recibido? La otra es, ¿cuáles son las violencias que han generado? Porque somos parte de este proceso, consciente o inconscientemente. Entonces, estamos generando violencia, obviamente, porque estamos perpetuando este proceso que aprendemos desde niños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las violencias ocultas que han recibido? ¿Cuáles son las violencias que han generado? Y también, si ustedes pueden hacer preguntitas juntos, preguntitas para la abuela, porque después de 10 minutos vamos a regresar al cuarto grande y vamos a poder escuchar de la abuela las preguntas, ¿está bien?
Entonces, déjame ver, hay algunas preguntas en el chat, solo para ver si la gente entendió bien. No puedo participar de conserv... Ah, ok. So, entonces, Anadir no puede participar, Jana, de conversación ahora. Entre... Ok. Ok, perfecto. Entonces, Jana, por favor, ustedes entendieron bien la... Pueden hacer así para que vea que entendieron bien lo que tiene que hacer. ¿Todos bien? Ok, entonces nos vemos en 10 minutos. Recuerden de escoger la persona que va a representar el grupo. Recuerden de cómo administrar bien el tiempo de entre ustedes y es un escucha activa, ¿ok? Bueno, entonces, Jana, si tú puedes ya hacer los grupitos. Las preguntas, ¿cuáles son las violencias ocultas que han recibido? ¿Cuáles son las violencias que han generado? I put them in the chat. Perfecto, muchas gracias. Entonces, déjame ver cómo Sejana ya está haciendo. Sí, ya están creados Ya la aquí. gente ya está ahí, ya se va. Ok, perfecto. Gracias, Jana. Y yo pienso que la gente tiene que escoger, ¿no? Estar en el grupo también, tiene que como que confirmar que se va. Sí, exacto, tienen que unirse. Entonces, ustedes que se quedaron aquí, por favor, únense a un grupo, por favor, Samantha. Yo sé que Anadir dijo que no puede, pero Luz. Disculpen, estoy sola en mi grupo, nadie se une a mí. Ok, la gente va llegando, vamos a ver. La gente tal vez no sepa que tiene que aceptar la invitación. Claudia Santos, Tania, José Andrés. ¿Pueden aceptar la invitación, por favor? Hay un grupo 2 que no ha entrado nadie, Ángeles, Benjamín, Centro Hispano, Franci y Lupita, nadie entró a ese grupo. Ok. ¿Sabes que tú también puedes mover la gente si quiere, Jana? Sí. Si quiere mover a la gente que está sola. Ok. Tal vez hacer grupos más chiquiticos, ¿no? Ale no entró, ¿verdad? No, Los los co-hosts, no. co-hosts no, pero igualmente es mucha gente que no ha entrado. Voy a unificar algunos grupos. Y si tú puedes, sería bueno. Entonces, Elizabeth, Luz, ustedes obviamente pueden escoger no ir, pero para que sepan, tiene que aceptar para poder ir al cuarto. Andrés también. Sí. Es un alumno de psicología ancestral. Sí. Sí. Paola, si quieres, Claudia, si ustedes quieren unirse a los grupos, pueden aceptar la invitación. Ya, bueno, nos tenemos 10 minutitos, se necesita tomar una agua. Ya tiene ahí, ay, qué bueno, qué rico. En una conferencia. Bueno, entonces ahora que estamos todos de regreso, ¿no? El grupo número 1, ustedes vieron que un grupito es el tuyo, de ustedes. Ok, entonces el grupo número 1, ¿quién puede compartir, por favor? Bueno, nosotros éramos uno, dos, éramos seis personas, Sí, pero pero grabemos tres. espera, sí, aquí somos tres. Pero tampoco pudimos ponernos de acuerdo quién era portavoz. Entonces también les pido de mi grupito a ver si alguien quiere
hablar, o si no, yo apunté dos cosas. Si quieren, empiezo con eso y si se me olvida, que participen. Bien, está perfecto. Bueno, entonces, estaba muy interesante la plática y de las dos cosas que alcanzamos así, una, en esta parte de la violencia oculta recibida, es como la manipulación, ¿no? Que a veces queremos llegar a acuerdos, pero manipulando, o sea, Forzado. forzados, ¿no? Son acuerdos, supuestos acuerdos, pero forzados, ¿no? Eso por una parte. Y la otra que estaba muy interesante era que nos compartía aquí el compañero, bueno, no, por aquí está Isa, empezaba con Ismael. Ismael, que nos decía, las mujeres tienen como a veces esa Facilidad de facilidad palabra. de palabra que lleva a que se puedan expresar, que puedan, ¿no?, decir las cosas. Pero nosotros a veces no tenemos esa facilidad y entonces reaccionamos con el cuerpo. Entonces nos volvemos violentos, pero con el cuerpo. Entonces era como que las mujeres a lo mejor tenemos esa facilidad de palabra, pero el hombre como esta parte corporal, ¿no? Bueno, yo apunté esas dos cosas. Aquí tengo parte de mi equipo y de los demás, por favor, los que faltaban, que están ahí. ¿Qué quieren decir? No, no, simplemente lo que ella compartía de la manipulación es como que es una manera así muy encriptada de violencia, ¿no? Y se manifiesta y es una herramienta así como bien puntiaguda para todo, es como la raíz de mucha cosa. Entonces, pues siento que me gustaría ir preguntarle a la abuela. Cuando ella hacía en el apartado que ella ponía de la justificación, digamos como que apuntaba un poco, entendí yo, a la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro género, ¿no? De hacernos pues responsables de lo que somos. Y entonces pues siento que pues que la manipulación es como una herramienta para no hacerte responsable, ¿no? Entonces quería preguntarle en un punto en el que ella decía que, bueno, que hablaba de las expectativas, etcétera, que qué diferencia tan sutil, o sea, que ella me explique la diferencia que hay entre cuando tú quieres mejorar algo en tu pareja, si eso también se podría tomar como una Violencia. violencia oculta o como una manipulación. Gracias, gracias. Abuela pregunta, estábamos pensando de que la gente pueda compartir todas las preguntas y después vamos por preguntas. ¿O tú prefieres responderlas cuando vengan las preguntas? Yo creo que las podría responder. Está bien. Sí, sería mejor para que no se vaya esfumando el concepto, ¿sí? Está bien. Mireya, ¿y quién? Ah, Ah, Ruth. me Ruth. llamo Ruth y acá Y está mi acá Mauricio. Mauricio. Ok. Bueno, sí, es una delgada línea. Yo les digo que es una delgada línea roja. El rojo siempre es alto, ¿sí? Siempre es un decir, párale. Está en todos lados estipulado que para eso sirve. Pero esa delgada línea roja de la manipulación es extremadamente delgada. No tienen idea realmente de cuánto de delgada es. Pero en el caso en el que me lo pones, Ruth, si el hecho de pretender esperar algo de la pareja sería manipulación oculta, violencia oculta, sí, siempre y cuando no seas honesta como lo pides. Es cuando se convierte en manipulación, ¿sí? Y Okay. ahí entrar a la honestidad implica que asumas primero que sí lo necesitas, que es para ti. Segundo, que puede no querértelo dar porque no Claro. sabe o porque no quiere, ¿sí? Y tercero, que solo tú vas a ser responsable de lo que sientes. Y mientras no le expliques al otro lo que sientes, no va a comprender lo que quieres. Okay. Está muy claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buena. Entonces, el grupo 2 quiere compartir. ¿Quién va a ser, quién va a tener la palabra del grupo 2? ¿Quiénes serán grupo 2? Creo que nosotros.
Bueno, ¿Quién? puede ser entonces, Ángeles. Ok. Nuestro grupo compartió que nosotras las mujeres hemos tenido violencia, no, la violencia oculta de género por ser mujeres. Esto, y también por migrantes y por nuestro acento. Y también comentábamos que sentíamos que prácticamente todas las violencias ocultas que mencionó nuestra maestra también las vivimos, y una de nosotras mencionaba que de bidireccional, porque también hubo como el error de no saber que estábamos como justificando, apaciguando, amenazando o abandonando. Incluso una de nosotras decidió, o uno de nosotros dijo, bueno, yo me fui porque yo no aguantaba, yo no quería vivir lo que estaba viviendo. Y entonces, yo abandoné. Y entonces, pero también comentamos que muchas veces nosotros tomamos las decisiones que tomamos bajo las condiciones bajo las cuales vivimos. Y sin que pueden ser nuestra edad, nuestra inexperiencia, las presiones que teníamos en ese momento, y que tomamos esa decisión porque en ese momento era la mejor decisión, y que a la distancia o podríamos estar analizándola como un error, pero que tenemos que tener autocompasión y dulzura para entender que pues se tomó esa decisión y que se aprendió. Creo que básicamente fue eso. No sé si Benjamín o alguien de mi grupo quisiera decir algo que estoy olvidando. No, yo solo quiero agregar, no olvides, nada más quiero agregar que creo que cuesta un poco, ¿no? Que yo ahorita reconozco que he sido de alguna manera, no sé si se puede decir víctima o algo de todas las violencias esas que se mencionaron, las violencias ocultas que mencionó la abuela, pero también he sido la víctima y victimaria. Entonces creo que es algo que justo hoy escuchando la enseñanza de la abuela es algo que me hace reflexionar para quizás tener un poco más de conciencia, ¿no? Y analizar. Entonces, pero estamos en el camino de aprender. Entonces, quiero nada más agradecer a la abuela por compartir la sabiduría. ¡Bravo! ¿Hay alguna Bien. pregunta específica de este grupo? Si no, yo iba a sugerir que la abuela puede hacer un comentario, ¿no? Acerca de eso de que a veces, por ejemplo, tomamos la decisión de abandonar una relación tóxica, ¿no? Pero también podemos estar perpetuando el abandono. ¿Cómo funciona eso? Exacto. Cuando no sea una pregunta la que hicieron, pero sí vale la pena hacer un comentario aclaratorio. Sí. El problema no es cuando tomamos una decisión, porque una decisión normalmente ya está sujeta a una determinación, y eso implica que estoy asumiendo la consecuencia. Entonces, que te vayas de una relación siempre va a ser mil veces mejor para el otro, para los hijos o para quien sea, si está tomada con ese sentido de responsabilidad y habiéndolo asumido. Todos tenemos derecho a buscar lo que sí quiero. El problema es cuando estás metido ahí, en donde estás abandonando en el día a día, y lo haces tan de diferentes maneras, tan de diferentes, componiendo mala cara, retirando el afecto, el cariño, la atención. Ángeles, te voy a compartir un pedacito, una pequeña anécdota que viví con mi abuela, ¿sí? He tenido mucha escuela a lo largo de toda mi vida y muchas universidades, pero mi abuela fue la base. Entonces, su conocimiento es de ese ancestral. En las primeras veces que llegué y le compartí que yo tenía conflictos con mi marido y ya me sentenciaba si ya lo sabías, si era y toda la historia, ¿no? Y yo seguía moliendo que seguía siendo el malo él. Me contestaba, ¿y qué haces ahí? Pues es que se va a componer. Palabras mexicanas, ¿eh? Ay, qué pendeja eres, hija. Nadie se compone hasta que quiere. Entonces dije, ay, en vez de que mi abuela me apoye, tanto insistía que un día me dice, ven, te voy a regalar, te va a ser el mejor regalo de tu vida. Y saca un baúl y me da una frazada, un cobertor, no sé cómo le quieran llamar, un trapito, una telita que ella armó de pedacitos, como de retacitos, me dice, ten. ¿Y para qué quiero eso?
Cada vez que te pelees con él, encuérate y tápate, tápense juntos con este pedacito. Decía, mi abuela está loca. Mi abuela está loca. Y en un momento en que dije, bueno, no otras veces o en sus locuras me ha ayudado, lo voy a hacer. Pues, ¿qué creen? Que el trapito fue mágico, porque lo que me enseñó es que lo que mi abuela se refería era que mientras yo quisiera estar ahí, yo tenía que seguir poniendo mi mejor esfuerzo y dejar de castigarlo al otro. Porque mi forma de castigo era, no te doy, me salgo de la cama, hoy no tengo ganas de hacer la comida que te gusta, hoy no te hablo, hoy voy a hablar mal de ti. Son diferentes formas de abandonar, ¿sí? Y son las del día a día. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes cuando están enojadas con sus maridos, yo no te voy a regalar un trapito, ve y cómprate el que tú quieras, pero duerme el día que estés más enojada con él, tápense con la misma sábana. No le quites, puesto en términos de psicología, nunca le restrinjas el contacto al otro, nunca, que no sea tu castigo. Dejar de contactarlo, dejar de tocarlo, dejar de verlo a los ojos, dejar de que se sienta que existe, porque el contacto o la ausencia del contacto es lo que más nos lleva y nos acerca a la herida del abandono. ¿Sí? Espero como comentario que te haya servido. Claro que sí, muchas gracias, querida abuela. Un sol. Hola, soy Benjamín del grupo 2. Nada más agregando a lo que mencionaban mis compañeras con quien me tocó participar. Bueno, escuchando todo este tema, siento que tenemos esta parte de, el tema es violencia, la violencia silenciosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos abarcando el tema, pero todos nos estamos enfocando en la violencia afuera, ¿no? Entonces, la abuela por ahí nos está tratando de meter a la violencia interna, la violencia pues que no se ve, que no se nota, que no se, que nada más es. Entonces, eso es lo que yo pude notar dentro de lo que participamos en esa violencia que estaba afuera, violencia de género, violencia de migración. Esa es una violencia más afuera, ¿no? Entonces, la abuela nos está tratando de enfocar a esta violencia silenciosa más interna, en donde, pues bueno, entra mucho lo que ahorita nos compartía, ¿no? El no ver, el justificar, así como yo justifico, me justifican, y entramos en este juego de víctima y victimario. Entonces, bueno, nada más es lo que quería compartir de lo que he podido ver en estos dos grupos, y bueno, en mi grupo en específico, ¿no? Y pues gracias. Gracias, Benjamín. Abuela tenía algo que comentar. Sí, solamente cerrar el comentario. Comenté todo lo que está ocurriendo y que es la norma afuera, el conocer la violencia, el ver cómo se maltrata a la mujer, los pleitos sociales, todo lo que hay afuera, que es lo que estamos acostumbrados a entender y vivir como violencia, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Pero para esa consecuencia hubo un punto de partida de uno de los dos géneros que la empezó a gestar. Y esa se gesta aquí. Aquí. Cuando yo no soy capaz de ceder con mis razonamientos ni escuchar al otro, sea quien sea el que sea el otro, ¿eh? Si no me escucho yo, no escucho al otro. Si el otro no se escucha a sí mismo, no me escucha a mí. Entonces, eso es lo interno, eso es lo que realmente está generando. Y a eso es a lo que yo me refiero, violencia oculta. Porque si no vamos al origen, no somos capaces de componer ni las leyes, ni las migraciones, ni las sociedades, ni las jerarquías, ni las etnias, ni nada. Gracias. Gracias, abuela. Y yo pienso que también nos lleva a un momento, un lugar de mucha humildad, porque cesan violencias ocultas, obviamente también es un punto ciego que tenemos, ciego, un punto ciego que tenemos, ¿no? Y a veces no vemos hasta que la otra persona nos comparta o hasta que vivimos una situación un poco espejo, ¿no? Y dice, wow, yo hago igual. Entonces a veces nosotros ponemos
el juicio a otras personas y muchas veces estamos proyectando nuestras mismas historias o nuestras mismas comportamientos, ¿no? Entonces es un trabajo muy de humildad también para poder mirar nuestros propios como puntos de ciegos, ¿no? Y escuchar bien, porque a veces la pareja nos habla algo y nos quedamos enojados, pero la verdad es que lo que necesitamos escuchar, ¿no? Bueno, el grupo 3. ¿Alguno de ustedes quieren compartir cómo fue la conversación o sean preguntas a la abuela? No hay una un voluntario. El que cae. Aqui, Ifabami, Olá. Brasil, falo do Brasil. Eu também fiquei em dúvida se nós éramos o grupo 3 ou qualquer outro número, não me recordo. Sí, ella dijo, yo voy a hacer la traducción porque a la vez la gente no entiende en nuestro portugués. Estaba diciendo que no sabía la verdad si era el grupo 3. Puede hablar, no tiene problema, no tiene problema. Então, no nosso grupo, a gente levantou sobre as violências ocultas, o que nós deixamos passar em termos de sentimentos, em termos de nossas necessidades, e acabamos acumulando e projetando violentamente para fora, né, através das nossas emoções, quando a gente não suporta. Digamos, uma certa responsabilidade para o que está fora, né? Então, isso foi falado, foi comum entre as três. Talvez minhas irmãs também possam falar um pouco a percepção delas. Eu faço uma pergunta para a abuela, porque eu observo que nessas pequenas violências são geradas talvez por alguma coisa que nós estamos em falta, né? Algo que estamos em falta conosco, algo que não estamos observando, não estamos olhando, ouvindo em nós as nossas necessidades. E o que quais são práticas que nós podemos fazer para nos sentirmos mais íntegras, mais completas com a gente, nesses momentos onde falta escuta, por exemplo. Porque faz parte da violência a desaprovação, né? A desaprovação de si mesmo. Que isso eu acho que nessa desaprovação está contido a nossa herança genética, das desaprovações e críticas que a gente escutou. E padrões rígidos da nossa herança ancestral e o auto boicote. Então, não estamos nos dando aquilo que a gente necessita e projetamos para fora. Então, entende o que eu falo? É que eu estou um pouco nervosa. Sí, no entiendo, entiendo. Solo estoy intentando ver si no esquezo nada. Entonces, abuela, ella dijo que primero el grupo estaba hablando de cómo a veces dejamos que viene que vienen las cosas y no decimos, ¿no? No compartimos y entonces se queda como lleno adentro y ahí la respuesta viene como una violencia, ¿no? Y también estaba diciendo que ella tenía una pregunta que sería acerca de que se siente que a veces esta violencia viene afuera también por una falta de algo que uno tiene adentro, algo que nos falta adentro. Y que eso puede venir de cosas genéticas, de historia de intergeneracional, ¿no? Pero cómo, y también de nuestro propio, ¿cómo se dice? De nuestra propia crítica de uno mismo, de no aceptarnos como somos. Y ella entonces pregunta, ¿cuáles son prácticas que podrían compartir que puede ayudarnos a estar como que completas para que no haga una falta, ¿no? Y quiero comentar también que tenemos una otra sesión, una tercera sesión que va a ser el 8 de noviembre, que vamos a enfocar en eso, enfocar en
cómo hacemos para cosas prácticas y cómo podemos cambiar estas cosas adentro de uno, ¿no? Entonces, la abuela puede responder si quiere, pero también sepan que no, el 8 de noviembre a la misma hora vamos a continuar esta conversación en este punto, ¿no? Sí, para la siguiente sesión vamos a ahondar y profundizar en los cómos salir de este patrón. Pero yo ahorita le contestaría, ay, ¿cómo se pronuncia? Ifgami. Ifabami. Ifagami. Ok. Yo le contestaría a esta niña linda, que hay una forma sencillita y que se las dejo lista así como tareíta para todos, ¿sí? Todos, hombres y mujeres que estén aquí presentes. ¿Qué es lo que no les gustó de su mamá y su papá referente a todas las características de violencia? ¿Qué es lo que les molestaba? ¿Qué es lo que les dolía? ¿Sí? Que vieran que papá era así, que mamá era así. O sea, tomen ese patrón inmediato, porque sí está en sus genes, está en información celular, está en los ancestros, sí está, pero no podemos ir a sacar los esqueletos de las tatarabuelas. Nos basta con voltear a ver cuando yo era niño, niña, qué era lo que me molestaba o me dolía, ¿sí? Me daba miedo de lo que hacían papá y mamá. Hagan una lista y luego regrésense a cada uno de los que hayan contestado cómo lo están haciendo ustedes en su día a día. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Les va a dar una idea del patrón en el que están. Pero si no conocen ese patrón, no van a poder encontrar puertas de salida, porque está tan aprendido, es tan cotidiano, es tan del día a día, está dentro de las normas, que visto así con lógica, no lo entiendo. Pero si lo llevo al plano de recordar cómo me dolió y me daba miedo, me espanto cuando veo cómo lo hago yo. Y no importa si soy mujer y actúo como mi papá, aunque me dolían y me daban miedo muchas cosas de mi papá. Como no importa si soy varón y me da miedo mi mamá y mi papá, o sea, me dan miedo los dos. Y no importa el género que yo tenga, es lo que me sembraron. Ese es el miedo, hija. Esa es la fuente de donde se alimentan todas las variables de la violencia. Entonces, mientras no identifiquemos qué es lo que más tememos de la vida y ellos nos lo transmitieron con sus actos violentos, no vamos a poder encontrar ni la fuerza, ni la capacidad, ni la voluntad, ni la fortaleza espiritual de hacer cambios. Por eso sí sería muy importante que antes de llegar a la siguiente sesión, donde están los cómos mejorarlo, sería una muy buena tarea, ¿sí? Para ojalá nos podamos volver a ver aquí y traigan una respuesta de cómo, qué les da miedo. Y van a ver que eso que les recuerda el miedo infantil, ustedes lo están retroalimentando contra ustedes mismos y con su entorno. Aquello a lo que más temo, yo le temo al lobo feroz y yo me convierto en una loba. Yo le temo a tener hambre. Y yo me convierto en una atragantadora o una restringidora de comida. El miedo que nosotros experimentamos de pequeñitos, lo formamos, lo cristalizamos, lo materializamos y lo vivimos en el aquí y ahora. Y entonces, imagínense, una semillita de miedo, pasados los años, aumentado que vemos que es el miedo de mi mamá, que también es el miedo de mi papá, que ellos son consecuencia de los otros. Entonces, ¿de qué tamaño es la semilla de nuestro miedo? Pero no podemos ir más atrás con aprender a ver. Pregúntense. Me es más fácil a veces con ejemplos. ¿Cuántas veces ustedes dijeron, ay, ese grito de mi mamá, juro que nunca lo voy a repetir? Yo no voy a gritarle así a mis hijos. Y de pronto nos damos cuenta que estamos gritando igual o peor. ¿Sí? ¿Por qué no me gustaba el grito? Porque me paralizaba. Me paralizaba y entonces empezaba yo a actuar de tal forma para que no se enojara. Apaciguamiento.
Y ahí empezó la historia. Y ahora yo vengo y lo grito, y entonces mis hijos, ¿cuántas cosas hacen que quisieran hacer en su libertad de ser, que no me van a afectar en nada, pero que yo traigo ya la historia aprendida de que es mi miedo y les hago más grande el suyo? Espero haberme explicado. Si no, díganme en dónde me perdí y lo volvemos a retomar. No, sí, está claro, abuela. Está claro, muchas gracias. Y bueno, nosotros tenemos 15 minutos y tenemos dos grupos más y vamos en la próxima sesión el 8 de noviembre para continuar la conversación. Y yo me imagino que este tema podemos profundizar por mucho más y ya tengo unas ideas el año que viene hacer otras cosas con este tema. Entonces, mira, el grupo 4, ¿quieren comentar algo? Hola, hola. Creo que el grupo 4 éramos nosotras, que éramos solo dos al final, éramos Luciana y yo, y fue muy bonito la conversa. Luciana es de Brasil, bueno, yo soy de Alemania, vivo en Chile, y en el caso de Luciana, ella está ahora con un tratamiento de salud, ¿no? Como muy fuerte, entonces ya está muy reflexiva y reconoce todas esas violencias en ella, lo que recibió, lo que ha generado, y también con su pareja. Y muchas veces, claro, cuando estamos con un tema de salud, como se nos viene todo encima, ¿no? Entonces hace que no, nos viene la sombra y nos toca reflexionar, ¿ya? Y en el caso mío, me di cuenta, siempre cuando hablamos de violencia oculta, yo como soy terapeuta acá en Chile, me doy cuenta de muchas cosas que también muchas veces hay puntos ciegos culturales, ¿ya? Que es interesante transitarlo, porque yo me doy cuenta que vengo en una cultura hoy en día en Alemania donde la violencia oculta o violencia de género muchas veces al revés. Hay mujeres sumamente agresivas y violentas con una energía masculina muy, muy, muy extrema. Y el hombre totalmente pasivo, una energía femenina de aguantarse todo, ¿ya? Y es generalizado, yo lo veo mucho. Entonces lo encuentro interesante como el péndulo de víctima y victimario se va de un extremo al otro y ay, dale, dale, ¿ya? Entonces como, y por eso justo mañana voy a hacer una ceremonia de cacao, voy a rezar mucho para eso, para la unidad, para que en algún momento podemos salirnos de ese ciclo, ¿no? Entonces ahí quizás también, no sé si como pregunta o como comentario, pero para ver cómo podemos salir de ese eterno víctima-victimario que se repite de muchas formas, ¿no? Como ese péndulo que va de un extremo a otro. Ya, así que eso, muchas gracias. Gracias. Yo creo que lo dejamos como respuesta completa a la siguiente sesión porque son formas, ¿sí? Pero básicamente todas las formas, si queremos que sean reales, van a redundar en hacer cambios individuales, que también se puede, pero estamos tan mal acostumbrados a vivir estas normatividades que hacer cambios para cambiar las normas, para entrar a otra normatividad, otra normalidad, pues implica mucho sentido de responsabilidad y mucha voluntad. Pero lo he dicho y lo seguiré diciendo, nosotros somos la generación del verdadero cambio. Tenemos que hacerlo con nosotros para que dé tiempo a los que siguen. Gracias, abuela. ¿El grupo 5 tiene algún comentario, pregunta? Y después, Chate, tenés su pregunta desde el principio que tú puedes hacer. Ay, sí, gracias. De todos soy del grupo 5, entonces quedó perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, de mi grupo, dos, éramos cuatro, dos muy amablemente y muy en su postura decidieron solo escuchar. Les estaba cayendo todo perfecto, como anillo al dedo. Y me tocó con Marichuy, que me comentó que era tu alumna, y entonces pude expresar también este sentimiento que tenía. Soy mamá de cuatro, tres varones, y la pequeña desde los 16 hasta los 17, perdón, desde los 16 a los 7 años de edad. Entonces, mi día a día es bastante intenso. Diario reconozco estas gotas de violencia que hablas, porque a mí de pequeña se me decía, cállate, ¿no? Punto, soy tu mamá y te callas.
¿no? Y mi mamá era la figura masculina y femenina. Entonces, era un respeto desde el miedo. Y la amo y la adoro, no tiene nada que ver con eso. Pero yo, mi forma, siento ahorita que es, les doy espacio a mis hijos de hablar. Desde un principio les digo, yo me voy a hacer responsable, perdón la palabra, de mi mierda. Tú te haces responsable de la tuya. Desde cómo yo te voy a hablar, soy 100% responsable. Pero también en cómo tú me vas a contestar. Y a veces siento una ligera violencia desde el sentido de poner muy claro mi límite. Y les digo a veces, si te tengo que rugir, lo voy a hacer, hijo. Te tengo que hacer, ¡ah!, para hacerte ver que yo soy la mamá. No porque sea más ni menos, pero tú en esta vida, por muy sabio, y estoy aprendiendo de ti, pero en este momento yo soy la mamá, ¿no? Y solamente es como ese comentario, a veces como que esa línea que dice la abuela Gisela, esa pequeña línea sutil de en qué punto este rugido de estate quieto, ponte en tu lugar, ya te expliqué, ya te di espacio a hablar, lo que a mí nunca se me permitió, en qué punto se vuelve, porque lo siento, mi cuerpo empieza a vibrar, siento en la espalda como se me endurece, siento en el hígado. Siento la fuerza de esa mamá, ¿no? De esa mamá, pero también siento esa falta de mí de que se me dijo, cállate, entonces yo te lo voy a decir con mucha conciencia, pero muy firme, pero sigo sintiendo esa reacción en mi cuerpo. No sé identificar si realmente es una violencia hacia mí que me callaron tanto o realmente estoy siendo muy fuerte en marcar mi territorio, mis límites, mi ser con mis hijos. Gracias. Ok, sí, te entiendo, está muy claro. Se une con lo de Patricia, ¿sí? Este péndulo. Nos pasó tanto que no queremos que pase. Y entonces corremos el riesgo de llegar a los extremos. Tu postura de decir, este es mi límite, está muy bien, está muy claro. Tu postura de ser autoridad también está muy bien y está muy clara. Nada más hablaba de conceptos. Cuando no aprendemos y hablamos correctamente de conceptos, te los voy a aclarar. El límite no es lo que tú quieres que el otro haga. El límite es para ti, lo que tú no quieres que suceda contigo. Y la autoridad, cuando rebasa esa parte de decir es que porque yo quiero que tú lo hagas, entonces ya no es autoridad, es autoritarismo. ¿Sí? En esos fragmentos de esa delgada línea es donde podemos ser violentos con los niños. Sin embargo, no hay otro método y nada más te voy a decir cómo podemos hacer la corrección y el jaloncito para llegar a lo más cercano a lo correcto. ¿Sí? Pónganle los límites que consideren pertinentes para su beneficio de ustedes, no de él. Porque si tú estás bien, el otro va a estar bien tarde o temprano. ¿Sí? Maneja tu autoridad. Que sepa que hay un orden, hay una jerarquía, no es porque sí, ¿sí? No es Exacto. porque soy tu mamá, no, porque está el adulto, porque está el tío, porque hay autoridades y ellos tienen que entender que hay una jerarquía. Para alcanzar la jerarquía, tienen que prepararse, estudiar y ser mejores personas, no estudiar calificativamente, aprender de la vida para ser, para tener autoridad personal. Y después de que pongas el límite y le manejes la autoridad como lo estás haciendo, después de eso, dile cómo te sientes cuando no puedes lograr que él te entienda. Eso es todo lo que te falta. Que se entere que hay un sentimiento, porque ese es el punto vulnerable que todos resistimos y no queremos aceptar. ¿Sí? Que soy un ser espiritual que me duele, que te recuerda cuando tú, hijo mío, no me entiendes, yo me vuelvo a sentir niña, miedo a fracasar, ser mala mamá, lo que estés sintiendo, porque entonces eso te da la autoridad de que eres la madre, pero eres un individuo. Y como individuo,
Tienes tantos derechos y obligaciones como el niño, el adulto, el adolescente, el otro, sea el que sea el otro. Te empiezan a ver con ese respeto individual. Una de las grandes fantasías que tenemos los seres humanos durante muchos años nos la creemos de que mamá y papá son lo máximo. Y entonces nos enseñan a un respeto silencioso, ¿no? Aunque me duela, aunque me lastimen, aunque me digan, aunque me hagan. A papá y a mamá no se les toca. Sin embargo, papá y mamá son los forjadores de nuestros miedos. Entonces no podemos ir a pelear con papá o mamá, pero sí podemos aprender a reconocer nuestros miedos y que el otro sepa que los tengo, porque entonces papá y mamá también van a bajar del pedestal. Van a ser seres humanos con los que yo, cuando yo tenga miedo como hijo, le voy a ir a poder decir a mi mamá porque es tan humana como yo. Son pequeños movimientos psicológicos, pero con mucho peso, mucho peso. Y tengo muchos años viendo que funciona. Muchas gracias, abuela. Gracias. Mil gracias. Gracias por tu paciencia también, Shade, por esperar hasta ahora. Bueno, nosotros tenemos como 4 minutitos y tenemos toda la próxima sesión completa, el 8. Quería comentar que Evelyn puso en el chat dos cositas. Ella puso en el chat el enlace de las otras sesiones anteriores. Y estoy intentando buscar aquí. Tal vez tiene que poner otra vez aquí, mira. ¡Tarán! Esos enlaces de las sesiones anteriores, si ustedes quieren ver desde 2022, hay mucho, mucho, mucho tema. Y también ella compartió una cosa bien interesante que es la comunicación no violenta. Es bien interesante este proceso de la comunicación no violenta porque es lo que está diciendo la abuela, ¿no? Uno tiene que tener su propia, el 50% que es mío, para poder trabajar lo que es mío y ahí sí la comunicación va a salir de una manera que no es o violenta o una proyección de lo que es tuyo, ¿no? O una necesidad, como tú tienes que responder una necesidad mía, ¿no? Entonces hay todo un trabajo bien profundo, ¿no? Psicológico para que nosotros podamos tener esta conversación no violenta, como está sugiriendo, ¿no? La abuela también. Es solo un recurso interesante si ustedes tienen interés. Y bueno, abuela, muchísimas gracias. Tenemos 3 minutos para terminar. No sé si quiere. Terminamos los 5 grupos, ¿verdad? Terminamos los 5 grupos. Abuela, no sé si quiere compartir unas palabritas de encierre. Obviamente este tema no está cerrado, el tema solo estamos abriendo, ¿no? Pero nada más es encierre de esta sesión. Nosotros tenemos mucha gratitud por tu tiempo, por tu presencia, por tu sabiduría. Y vamos a nos ver otra vez en un mes. Pero si quiere compartir unas palabritas de encierre, por favor, abuela. Pues solo les diría que no tenemos que cambiar el 50%. En una relación es 50-50, sea quien sea, ¿eh? Sea el hijo, la pareja, la madre, el padre. Ya son dos, 50-50. En realidad nuestro compromiso es de este 50 cambiar el 100, o sea, el 100 mío. Entonces el trabajo realmente es muy, muy profundo, pero tenemos que partir de esa conciencia. No voy a cambiar lo que al otro le convenga, lo que es para el otro, lo que necesita el otro, lo que a mí me conviene para estar bien con el otro. Tengo que cambiar mi 100, cómo veo la vida, cómo quiero la vida, qué quiero yo de la vida y responsabilizarme de mi día a día, a poder tener ese diálogo que sería con el otro, convertirlo en un monólogo para hablar conmigo misma. Porque si no practico conmigo misma, no siendo violento conmigo, que también vean eso, cómo somos violentos con nosotros mismos. Es otro factor más profundo, ¿sí? Cómo nos lastimamos, cómo no nos queremos, cómo nos despreciamos, cómo nos posponemos, cómo nos justificamos, cómo nos abandonamos. Todo esto ocurre primero conmigo. Entonces el trabajo es individual conmigo.
Y si a la par lo que yo voy aprendiendo lo voy compartiendo con el otro sin expectativa de que el otro lo quiera o lo pueda cambiar. Simplemente por transmisión, por emanación, porque somos energía, el otro empieza a preguntarse, ¿qué estás haciendo? Estás loca, pero me caes bien. Y seguirá atrás de nosotros, o a un lado de nosotros, o adelante de nosotros, donde tengamos que estar para compartirnos, ¿sí? Y caminar, caminar juntos, a donde tengamos que ir. El trabajo es individual. Y espero que hombres y mujeres que me estén viendo aquí, pues entiendan que esa profundidad del trabajo es individual, nos lleva toda una vida. Por eso es importante el presente. Despiértense mañana recordando el miedo más grande que les haya causado su infancia. Recuérdense y obsérvense durante todo el día cómo lo están recreando y en esa recreación cómo lastiman a los demás. Y responsabilícense y asúmanlo y compártanle al otro lo que les hizo sentir la experiencia de un día, de un tema. Tendremos hilo para seguir tejiendo estos intentos de mejorar. A partir de ahí, pues muchísimas gracias. Espero poderlos volver a ver a todos y que desde mi corazón les haya alcanzado un pedacito, una palabra para lo cada cual les fue necesario y que haya servido que haya estado aquí, a sus órdenes. Mil gracias, abuela. Muchísima gratitud por tu presencia. Gracias a todos por estar presentes también. Esta sesión va a estar grabada. Podemos compartir también la grabación los que quieren ver después, lo que quieren compartir con otras personas, porque la idea, la verdad, es que este Santuario Heart es para que para que la gente tenga acceso en la comunidad de esas sabidurías, ¿no? Entonces está bien compartir con la gente también la grabación, si ustedes piensan interesante, o invitar que la gente venga a la próxima sesión. Va a ser lo mismo enlace para ser bien fácil. Entonces, que vengan y nos vemos otra vez. Otra vez, abuela, muchísimas gracias. Y gracias a todos, que tengan bonita final de día. Gracias a todos y cada Sí, uno. abuela, muchos, muchos agradecimientos aquí en el chat también para ti. Gracias. También quiero agradecer a Gracias. Evelyn, a Jana por apoyar y Ale, siempre. Nos vemos el 8 de noviembre, mismo enlace, misma hora. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.